Este es un nuevo encuentro de Corrientes y Comotá. El último seguramente ya para despedir todo el año, o el primero del año nuevo. Así comenzamos Corrientes y Comotá, porque festejamos la despedida del año en Curuzú-Cuatiá, junto a la familia de Horacio Rodríguez Gaña y todo el personal. Esto en Corrientes, Comotá y mucho más. Jorge Urusola, bueno, como siempre, bienvenido a Corrientes con Botella, Canal Rural. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, disfrutando de esta noche de fiesta, de agasajo, de reencuentro con amigos, de compañeros de trabajo, ¿no? Sí, volviendo después de tanto tiempo que pasó. La verdad que yo ya hace 4 años estoy en la empresa y éramos de juntarnos, y después con todo lo que pasó, ahora volver a disfrutar, es muy lindo. Se siente bien acompañado de mucha gente conocida, de la gente de la parte patronal también, y bueno, y de sus compañeros de trabajo. Sí, la verdad que se siente muy bien. Generalmente estamos constantemente todos juntos por el tema de trabajo, pero ahora disfrutando de fuera de lo que es el ámbito laboral. ¿Qué se siente ser transportista, camionero y sobre todo de Hacienda? Y la verdad que es un oficio de que tenés que amar. Yo creo que el camionero tiene que amar su trabajo, su vocación. Tanto el que es transportista de Hacienda, le tiene que gustar lo que hace, si no, no lo hace. El que lleva cereal, le tiene que gustar lo que hace, si no, no lo hace. Creo que uno va encontrando con los años qué es lo que quiere. ¿Cuál es lo que le llama? Mucha responsabilidad transportar animales, ¿no? Sí, la verdad que uno no siente tanto la responsabilidad, como que uno no toma la dimensión muchas veces porque lo hace disfrutando. Yo lo personal, yo disfruto cada momento que estoy arriba del camión, disfruto cuando me voy a cargar un animal al campo, así que... ¿Y en la semana cuántas horas... no está fuera de su casa, y cuántas horas está sobre el camión? Y es depende, porque la hacienda, lo que tienes que, por ahí cuando cargas tenés que llegar y esas cosas, va variando, depende de la distancia donde vas, pero tenés semanas que por ahí viajas toda la semana, y después tenés semanas que estás toda la semana en tu casa, que es lo que tiene por ahí el rubro. ¿Y es cansador el trabajo? Bueno, como usted lo dice, ¿le gusta hacer? No, uno disfruta de hacer, uno disfruta de lo que hace, así que no lo veo de ese lado de que me cansa el trabajo, yo lo disfruto. ¿Qué significa trabajar con los chicos de HR y consignaciones? Te hace sentir muy bien, somos como una gran familia, como que decimos. Yo desde que llegué me sentí uno más del grupo, y la verdad que con la familia, con los amigos, con la gente que trabaja con ellos, yo me estoy muy agradecido. Todos te tratan como uno más del grupo, y la verdad que se siente muy, muy lindo, muy bien. Más que palabras de agradecimiento para los gurises, para los padres, que también uno se va metiendo en la familia con el transcurrir del tiempo. Así es. 4 años trabajando y con muchas experiencias, y bueno, hay muchas cosas para contar, ¿no? Sí, mucha experiencia, muy linda, la verdad, que conocer lugares nuevos también, así que sí, lo disfruto mucho. ¿Los viajes son distantes, algunos no tanto? Sí, recorremos todo el país andamos. A veces nos toca... Ayer conocí la Laguna Liberá, la verdad que no conocía, me tocó ir allá. El lunes estuve por Salta, así que se disfruta. Recorriendo el país, conociendo con el camión y con la hacienda, ¿no? Sí, conociendo con el camión, con la hacienda, aprendiendo mucho también, porque la verdad que nuestro país es hermoso. Siempre le digo a mis hijos, tengo 3 chicos, y digo que lo más lindo que tenemos nosotros es nuestro país.
y lo disfruto y lo vivo a través de mi trabajo. ¿Y es lindo volver a casa después de trabajar con tanta satisfacción? Sí, se siente muy bien. Uno se siente realizado volver a la casa, que la familia esté esperando y saber que hacer lo que vos querés, la verdad que es una satisfacción muy grande. Bueno, a disfrutar esta noche de agasajo de parte de la firma, que es para todos ustedes, los que trabajan y los que dedican su tiempo para que ellos crezcan también. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Miguel Antunes, bueno, qué bueno encontrarle nuevamente después de 2 años de no podernos reunir y estar acá agasajado por la familia de HR Consignaciones. Sí, la verdad que muy contento, recibimos la invitación y bueno, volvimos después de 2 años que gracias a la pandemia no tuvo medio guardadito, así que acá estamos disfrutando de una noche linda, hermosa, espectacular. Bueno, guardaditos, pero trabajando como siempre en la tarea que es de chofer de camiones de Hacienda, ¿no? Sí, sí, siempre estuvimos en actividad, así que la pandemia creo yo que no nos afectó a nosotros. En general, con el tema de la Hacienda no nos ha afectado nada. Seguimos trabajando como siempre, así que no nos quejamos. Gracias a Dios tuvimos trabajo. ¿Cuántos años en la empresa? Y van para 7 ya. ¿Qué significa trabajar con la firma de HR Consignaciones? 7 años, como decía usted, prácticamente, y hacer esta tarea tan importante que es recorrer el país con la ganadería. Y la verdad que yo personalmente siento una enorme satisfacción porque me encontré con gente siempre predispuesta, siempre a disposición nuestra, y tratando de solucionar los problemas de trabajador a empleador. Y gracias a Dios estoy contentísimo de estar trabajando en esta empresa y seguiría así, porque la verdad que son gente muy tratable, que eso es muy importante en el rubro camionero, que se escucha tantas cosas de los maltratos, de los patrones hacia los empleados. Entonces, la verdad que se trabaja satisfactoriamente y eso es muy importante para nosotros como trabajadores, ¿no es cierto? Y en el tema de la Hacienda, yo me inicié con ello prácticamente y he aprendido mucho y inclusive sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Nunca se aprende todo en la vida, ¿cierto? Así que de a poquito vamos, todavía somos nuevos en el rubro y la verdad que sí, muy contento de trabajar con ellos. Cuando hablamos de los chicos, de los gurises, que yo le digo a Horacito, a Willy y a Quique, ¿cómo son con ustedes? ¿Les dejan también enseñanza? Y la verdad que eso es una de las cosas que a mí me mantiene trabajando con ellos. Porque el trato, como le dije anteriormente, el trato de ellos hacia nosotros son una persona espléndida. No es porque estoy hablando de este medio, sino porque realmente yo lo siento así. Y eso te mantiene, eso es lo que a mí me mantiene trabajando. Siempre ellos prioridad a la familia, siempre preocupándose por los problemas del empleado. Oscar Positiere, sí. Posi, así es, sí, sí. El auxiliar entonces en todos los casos. Es un auxiliar, ¿no? Sí, de esa parte, ¿no? Todo lo que sea para soldar lo hago yo. ¿Cuántos años con la empresa? Voy con 2 años. Sí. ¿Cómo se siente en estos 2 años con los compañeros que son camioneros, que otros también que no lo hacen, pero son compañeros de trabajo? Bien, vine acá por casualidad, ¿no? O sea, podría hacer un trabajito chico y bueno, me quedé hace 2 años que estoy con ellos y bien, bien. O sea, hasta ahora estoy bien, cómodo. ¿De dónde es? Yo acá de Curuzucuatía,
pero bueno, siempre estuve afuera y ahora que estoy trabajando acá, ¿no? O sea, comenzó con un trabajito pequeño para la firma y finalmente se quedó en la firma. Estoy en la firma, sí. ¿Y bien? ¿Se siente bien? Sí, 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 estoy cómodo, muy cómodo estoy ahí. Así que en lo que hago y lo hago porque me dan toda esa parte de que no se meten conmigo, yo hago mi trabajo y nada más, ¿no? O sea, esa parte muy buena de la empresa, ¿no? Exacto. Llega un camionero con algún problema y directamente recurren a usted. Claro, o sea, cualquier cosa que sea para soldar o arreglar. ¿La empresa deja toda la confianza en usted? Creo que sí, por lo menos por lo que yo veo, esa es la parte que ellos confían en mí, de hacer todo el trabajo, ¿no? Ni se meten conmigo. O sea, esa parte la tengo muy claro y es muy buena para mí, ¿no? Que si tuviera que destacar algo, ¿qué destacaría del equipo de trabajo? Del equipo de trabajo, de que es un buen grupo y te dejan trabajar cómodo y no, o sea, hasta con los choferes es un grupo muy lindo, nos llevamos todo, un mensajito, vos si te dejo una jaula ahí, tenés que hacerle tal cosa y punto, o sea, lo hago. Esa es la comunicación que tenemos con ellos, ¿no? Es muy linda, muy llevadera. Qué bueno y saber que hay un herrero que se dedica a los camiones. Y sí, es como necesario un herrero para la empresa que tiene varios vehículos ya así. Tener un herrero ahí, para ellos debe ser una parte que le queda más cómodo, ¿no? Por comodidad de que tener ahí una persona que le esté arreglando las cosas. ¿Usted tiene un taller donde espera y recibe los camiones? Donde guardan los camiones ellos, ahí nomás es mi taller. O sea, ahí trabajo. La misma parte. Bueno, pues sí, ¿qué siente hoy que la firma haya hecho este evento, este homenaje a todos los que trabajan para ellos? Es muy lindo, hostia, esto es muy lindo porque venir, compartir una cena, estar con toda la gente, es muy lindo esto y bueno, yo es la primera vez, ¿no? Porque el año pasado no lo hicieron por la pandemia, es la primera vez, pero sé que siempre lo hicieron, ¿no? Y siempre recuerdan bien de esto, de esta noche así de despedida de año, ¿no? Se escucha de todos los compañeros, obvio. Bueno, cerrando ya el año, pero seguramente como el campo no para, ya muy pronto van a seguir trabajando. Y yo creo que no, que esto no se para, dice, no para nunca esto, esto es como el mundo, sigue girando y esto es lo mismo, tiene que seguir rodando, ¿no? Todos los vehículos llevando, transportando las haciendas y todo eso, ¿no? O sea, no se para esto. Bueno, pues sí, ha sido un placer conocerlo, que disfrute de esta noche agradable y bueno, y que siga creciendo en la empresa. Muchas gracias, y sí, y conforme, gracias. Susana Miño, ¿cómo te va? Bueno, para nosotros ya sos conocida, para Corrientes como estaba, para Canal Rural, ¿cómo estás? Muy bien usted, buenas noches. Una mujer que trabaja hace tantos años para el campo y una mujer que está involucrada con toda la gente del campo. ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien, muy aliviada hacia los patrones, que todos confían en mí y bueno, y sigo creyendo en ellos, que sigan confiando en mí. Como yo también confío en ellos y le doy todo lo que pueda y ayudo todo lo que pueda. Tu vida ha transcurrido prácticamente en esta actividad, ¿no, Susana? Sí, toda mi vida fue trabajar acá al campo, en la rural, prácticamente casi criada acá en la rural. Y bueno, me encanta el trabajo de campo y bueno, y gracias a todos los patrones que confían en mí. ¿Cómo nace este trabajo, Susana, venir a involucrarte en la rural? Estar al lado de ellos, trabajar parejo con ellos. Me buscan a las 2, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, tengo que cargar un camión, estoy al lado de ellos descargando, no tengo problema. O sea, todo lo que es el campo me encanta, una hermosura. O sea, parece que tengo un don del campo. Y la verdad que tantos años no nos parecía que pasaron. Pero con toda la experiencia que nos contan, la verdad que nos alegra muchísimo.
Sí, me tengo con 50 años, yo vengo luchando ya cuando tenía 16 años, que estuve al frente al frigorífico y de ahí pasé acá y bueno, sigo hasta ahora con 50 años. Y a la par de los hombres, ¿no? A par de ellos, que soy la única mujer que estoy al frente de todo y bueno, doy muchísimas gracias a todos los patrones y bueno, ahora que me nombraron como capataz, peor todavía, confío en ellos y ellos confían muchísimo en mí. Sí, antes nosotros decíamos Susana, la peona, perdoná que diga así, pero era así. Pero para nosotros también era una gran admiración hacia vos. Y hoy escuchar la capataz es Susana Miño, para nosotros también significa mucho. Sí, exactamente, hoy por hoy soy capataza, ya hace como 2 o 3 años que soy capataza. Y bueno, ahí la sigo rimando y gracias a Dios todo bien. ¿Te ha dado mucha satisfacción este trabajo? Sí, y estoy muy orgullosa de este trabajo. Soy muy orgullosa de lo que yo siento de trabajar así al campo. Yo soy muy orgullosa de eso. Y además ha logrado muchas cosas, no solamente en dinero, sino has logrado el reconocimiento de la gente, has logrado construir o tener tu propia casa, tu propio auto, bueno, todo lo que una persona, un ser humano necesita para vivir bien. Sí, con sacrificio y trabajo y orgullo que tengo de ser trabajadora y honesta y quiero seguir adelante, tener ahora, es decir, tengo mi propia casa, mi propio auto, con sacrificio y trabajo estoy muy bien. Pero también tenés caballos. Sí, tengo 2 caballos. Y unos terneros ahora que estoy criando de vuelta. Así que sí, sigo adelante y gracias a Dios que nos ayude el año que viene para seguir más. Bueno, y además tenés un niño de 12 años que también está en la escuela. ¿Cómo hacés para repartirte con la tarea de tu trabajo acá y como mamá? Y bueno, ahí le voy llevando, arrimando despacito. Gracias a Dios me está saliendo bien. Y bueno, logro que siga adelante él y que sea un esfuerzo y una satisfacción para mí y que sea un chico de bien. Yo recuerdo cuando estabas embarazada de ese niño. ¿Hasta los cuántos meses trabajaste? Y prácticamente hasta los 8 meses y piquito, porque los pocos días me fui a tener y a los 9 meses justito lo tuve. O sea, ese día la tuve, al otro día salí del hospital y a los 3 días volví a trabajar de vuelta. Bueno, esas son las mujeres y los hombres que necesitamos en la Argentina y que también hay que mostrar y contar. ¿Qué sentiste con la invitación que te ha hecho la familia Rodríguez Gaña para esta noche de gala, no? Y soy muy orgullosa de ellos. Ellos me sé que me quieren un montón, como yo le quiero a todos ellos. Y desde ya le digo muchas gracias, un propio año nuevo, que la pasen todo bien. Y esperemos que el año que viene sigamos mejor y trabajemos más fuerte y que estemos bien. Así es, Susana. Felicitaciones para nosotros hacia vos. La verdad que es una satisfacción verte tan bien y con muchos logros. Y que sigas así. Bueno, muchísimas gracias y un propio año nuevo que tengamos este año, si Dios quiere, y la Virgen que nos ilumina a todos. El malcriado, el mimado, todo lo que podamos decir. Willy, ¿cómo sentiste este 2021? Saludo a la audiencia y a todos los amigos y clientes. Bueno, un poquito me pone incómodo que digas el malcriado, pero gracias. ¿Cómo cierro este año 2021? Bueno, como dijo mi padre y un poco lo que hablamos, muy conformes, un año más de trabajo que no fue fácil, tuvo muchos altibajos en el mercado, con muchas variables de precio,
de lo que hoy parecía que está bien, por ahí mañana era totalmente distinto, pero bueno, siempre tratando de adaptarse a las circunstancias y ser lo más eficiente posible. Y bueno, muy, muy acompañado, no solo por los clientes, sino también por los representantes que tenemos, bueno, tanto en Mercedes, a Juanqui Willington, como en Chajarí, que tenemos varios colaboradores, que no los voy a nombrar por si se ofende alguno, pero tenemos una muy buena base en Chajarí, en Mocoretá, y en Federación Entre Ríos también, con Roberto Engelman y un cuñado nuestro, casado con una de nuestras hermanas mayores, que es Osvaldo Ardoy, que se incorporó hace un par de meses atrás, desde Coronel Vidal, Buenos Aires, con muy buena hacienda allá en la zona, que está trabajando muy bien, gracias a Dios, así que pudimos poner una pata allá para todos los clientes que exigen hacienda 100% mestiza. Así que bueno, muy, muy conforme con todo el apoyo y todo el equipo que vamos logrando armar de a poco. Y bueno, por supuesto el apoyo de cada una de nuestras familias personales, que en mi caso particular con mis tres mujeres, como digo, con María Laura a la cabeza y mis dos hijas, también me siento muy apoyado en todo lo que me toca en esta linda actividad. Así que bueno, dando gracias a Dios, como siempre, por poder estar en el lugar que estamos. Bueno, ahora vamos a hablar con el cerebro de la empresa. Quique es el cerebro de la empresa porque tiene muchos números que sumar y restar. Y bueno, ya le escuchamos al martillero que tiene mucha parla, ¿no? La verdad que me dejó sin palabras porque yo iba a decir un poco de lo que dijo. Pero para cerrar el año espero cerrarlo de la mejor manera, cumpliendo con todo como corresponde, como lo hemos venido haciendo. Y bueno, agradecido tanto con clientes como con los colaboradores que son muy importantes en nuestra organización, y con los amigos y nuestros empleados que nos hacen la pata todos los días. Y bueno, y con personas como ustedes también, que nos dan su lugar y su espacio para que nosotros podamos darnos a conocer un poquito más y descansar lo suficiente para arrancar el 2022 con mucho más fuerza. Así será. Un placer, Quique. Muchas Sabés gracias. Que los queremos a todos por igual. Simplemente cada uno tiene, para mí, una poco para particularidad. Ayudar. Sí. Bueno, vamos con el más rústico de todo, que es Horacito. El RRPP. El HRE primero que ha llegado a Curuzú. ¿Cómo cerramos este año, Horacito? Bueno, me adhiero a las palabras que dijeron mis hermanos antes. Un poco me sacaron lo que iba a decir, pero el apoyo de los colaboradores, como dijeron, pero también de nuestros choferes, que tienen bien puesta la camiseta de HRE Transporte, que son una pieza fundamental también en el equipo, nuestros 5 choferes actuales, uno más que está por venir, así como Franco Fracalosi también, que está al pie del cañón con las cargas, el gringo que ya lo nombró Coso, que es un hermano más, ya lo nombró Enrique, sí. Y Belén en la parte de secretaría, que también nos da una mano. Y bueno, siempre prestando un servicio lo más eficiente posible con los clientes, con el tema de las guías, con el tema de los carguíos, de las pesadas, que no es menor, de la vacunación de aftosa y todo. Todo eso hace que siempre los clientes se sientan cómodos en trabajar y confíen en HRE. Así que agradecido y un feliz año a todos. Y por un 2022 con todas las fuerzas, y vamos para adelante como siempre. Regular solo para tomar el avión. Felicitaciones a todos, gracias por acompañarnos ustedes también siempre en Corrientes con Botá. El iniciador ha sido Horacito, que me invitó a venir a HRE Consignaciones. Así que siempre es un placer, cada uno de ustedes son muy importantes para nuestro programa. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Antonio. Gracias, Isabel. Gracias, Antonio.
Don Horacio, bueno, cerramos el año, ¿cómo saludamos a los clientes y amigos? Y bueno, vamos a saludarlos con el optimismo que nos caracteriza, digamos. Me gustó mucho cómo hablaron los chicos, de acuerdo a tu reportaje y nuestra forma de operar, digamos, de trabajar es un poco así, ¿sí? Tratando de nunca jamás poner el carro delante de los caballos, sino que ir de a poquito y a poquito. Y así hemos ido yendo este año para concretar un año positivo. Un año positivo desde el punto de vista de los negocios en general y también por la cantidad de clientes nuevos que se han arrimado a nosotros. Eso es una ventaja, no solo por el punto de vista comercial, la conveniencia, digamos, que podemos tener por tener más hacienda para vender, sino también por la confianza que eso manifiesta, ¿no? Así es. Así que estamos muy contentos y... Me olvido. Y despedirnos, y despedir este año 2021. Amigos, muchas gracias. Nos encontramos en un próximo encuentro. Como siempre, en Corrientes, como está, siempre es mucho más. Hasta la próxima semana y muchas gracias.